los escenarios, de los espectáculos, por un problema en su salud. Compartió en sus redes sociales que necesitó asistencia médica para poder cumplir con todos con todo el calendario de conciertos. Bien. En lo que respecta al año pasado, diciembre ya del 2023. Bien. ¿Y vos cuando escuchás esta canción que te dice, señora, sí, le quité años a su vida, baja esa panza gorda? Más o menos te canta eso, ¿viste? Porque grasa, sí, abdominal, abominable, no sé qué te falta que te diga. Y después tiene, mujeres, tiene otros temas también con otra tonalidad, que digamos. Sí, con otra letra. Sí, sí, es medio misógino, ¿no? Lo hago, ¿eh? Que llama la atención. Y las mujeres que no reaccionan ante esto, digamos. Tienen el mal de Estocolmo. La hacen con cariño. Ah, con cariño. Sí, aparte es propio. Nicola, sos un pelado del orto. ¿Te gustaría que te digan así, no, boludo? No sé. Y bueno, si te pelado, ¿qué va a ser, boludo? Y bueno, pero no estás pelado, pero te gustaría que te digan, la pelada te vuelve más sexy, claro. Propio la. ¿Y por qué entonces ponen el implante de pelo? Bueno, le preguntamos al diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Pepe Pianesi, sobre el tema de Chito Sartori, este concejal, que aquí en el Consejo Deliberante están pidiendo revisar su, digamos, título como concejal, porque desde la banca de Juntos, los tres concejales, Verón, Lugo y Gómez, dicen que, digamos, es un concejal incompatible, que Chito Sartori no podría estar ni presentando proyectos ni avalando con su voto ningún proyecto aprobado por el Consejo Deliberante, siempre acompañando a, digamos, el oficialismo. Bueno, y aparte que está cobrando dos sueldos que no corresponden porque la Carta Orgánica se lo prohíbe. Buen día, Mario, me dice Ariel Pepe Pianesi. En Cámara, en la Cámara de Representantes, o sea, en la Cámara de Diputados de Misiones, vamos a presentar un proyecto instando a que el Poder Ejecutivo Provincial intervenga y se involucre en la situación, bregando por el cumplimiento de las normas. Pero el mejor de los caminos desde nuestra mirada es la justicia. Bien. Che, todos mis colegas del Dorado, re valientes, ¿eh? Le pregunto a otro colega por el caso del TikToker Quito en Misiones, me dice, hola, no manejo el tema. Bueno, el día que les toque a ustedes, muchachos, no pidan solidaridad, si es por ese lado por donde viene la cosa. Vamos a la comunicación telefónica con el concejal Alejandro Verón, quien está en línea. Alejandro, ¿cómo le va? Lo saludan Nicolás. Buen día, Alejandro. Sol y Mario. Buen día, te saludamos, va. Los saludo para ver con esos tipos que usan, viste, el usted, después te tuteo. Por suerte compró celular, este, o mandó a reparar el celular. ¿Qué es lo que hiciste, Verón? ¿Te compraste un celular o mandaste a reparar? Buen día. Buen día, Sol, buen día, Mario, buen día, Nicolás. No, mandé a arreglar nomás, todavía sirve. Tres años más, tira. Y sí, tres años más todavía, ¿eh? Bueno, me enteré que en el Consejo Deliberante 3 + 4 = 9. ¿Cómo es eso? Ya estamos mal en las pruebas SICA, pero acá ya estamos en el horno. Superamos a los paraguayos, me parece, que están últimos, sí, en la tabla. Vos sabés que la preocupación viene siendo recurrente, porque nosotros lo venimos advirtiendo esto desde las primeras sesiones, que hay un desorden generalizado que lamentablemente se transforma en desconcierto entre los concejales y hace a la imagen que le estamos dando a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Realmente yo es la primera vez que veo esto y traté de buscar algún antecedente o algo. Contale a la gente qué pasó en específico. Ustedes fueron a votar una ampliación del presupuesto del ente municipal de turismo, que a mí no me queda claro por qué hay una ampliación del presupuesto del ente de turismo, porque se agrega un dinero. ¿De dónde estaba ese dinero? Es medio turbio la situación,
porque también nosotros le preguntamos a Leo Lucas y él dice, no, el presupuesto se aprobó el año pasado. No, estamos hablando de la ampliación del presupuesto que se intentó o se votó o se intentó votar el jueves pasado, incorporando unos 14 millones de pesos. A mí no me quedó muy claro qué es lo que pasó en todo esto y por qué hay que hacer una ampliación de presupuesto. Bueno, el pedido de Lituren era ampliar el presupuesto porque había un excedente de dinero, porque sobraba dinero y porque recibieron una partida extra desde la provincia. Ajá. Entonces, bueno, ellos pedían incorporarlo al presupuesto del año pasado y ese pedido iba con una hojita Excel donde ya se estipulaban cuáles iban a ser los gastos. Bueno, nosotros lo que le pedimos al miembro informante, en este caso al concejal incompatible Sartori y a Humberto Pereira, que son los concejales que firmaron el despacho, que expliquen el porqué de esto. Primero surgía una duda que puso en consideración el concejal Lugo. El concejal Lugo dijo que el año pasado había una partida aprobada para los carnavales a principio de este año, en la primera sesión, el primero de febrero, el intendente municipal dijo que no había plata para apoyar los carnavales y ahora resulta que Aliturem, esa partida que tenía aprobada para aportar a los carnavales, le sobró y ellos discriminaban en gastos de publicidad y propaganda, gastos de bienes de uso y una serie de cuestiones que a nosotros tampoco nos quedaban claro. Claro, gastamos en esto, pero no te dijeron a quién le solicitaron la provisión de esos servicios, que es lo que ustedes querían. O sea, gastaste 4 millones de pesos en publicidad, que no es nada, te digo. Si yo tengo que ir a Clarín y tengo que hacer un chivito, con 4 millones de pesos no me abren ni la puerta para atenderme. O sea, sería entendible. Pero bueno, te tengo que explicar en qué gasté la plata. Es lo que claro, ustedes piden. Vos fijate que nosotros siquiera podemos hacer esa consideración, Mario, porque primero no tenemos un precio de referencia de mercado y tampoco tenemos una referencia del proveedor. Uh-huh. Nosotros estamos pidiendo explicaciones. ¿Por qué? Porque recibimos denuncia de que hay empleados municipales que actúan como contratistas. Entonces, lo mínimo que podemos pedir nosotros es una explicación sobre estas cuestiones a cualquiera de los primeros firmantes del despacho, porque ese despacho tiene firma del 8 de abril y yo estuve el 8, estuve el 9 presente en el consejo, nunca vi ese despacho sale el día miércoles, le avisa el presidente del consejo que se iba a votar y así escuetamente comenta de qué se trataba. Pero vos fijate que cuando nosotros pedimos que alguno de los miembros informantes o de los que van a votar expliquen esta situación, no explicó ninguno. No explicó el presidente del consejo, no explicó Sartori, no explicó Pereira. Y bueno, en ese desconcierto, Alejandro, y en esa falta de el información, síntesis es, Alejandro, nos abstuvimos. Alejandro, escúchame. Sí. El síntesis es, yo presenté esto y quiero que me voten esto. Dame alguna explicación. Silencio radio y quiero, digamos, hacer valer mi mayoría simple. Y esto fue acompañado con el voto de los 4 concejales oficialistas. Digo oficialista porque Chico Todo Sartori, por más que sea incompatible según ustedes, es un concejal de un bloque distinto, que es el Partido Agrario y Social, el partido de Cacho Bárbaro en la provincia, que tiene una actitud totalmente distinta en Cámara de Representantes con la renovación, pero acá se ve que están todos asociados, no solamente en grado político, sino también en grado parentesco. Sí, usan distinto pantalón, pero todos unidos volvimos cinto. Esa es la realidad con ese bloque. Vos fijate que fue tal el desconcierto y tal el énfasis que pusimos nosotros pidiendo explicaciones,
que la concejal Makowski, integrante del bloque de la renovación, se abstuvo Raquel Makowski con nosotros. Raquel Makowski, al momento de votar esto y también coincidiendo en cierta forma con el reclamo que ustedes hicieron, dijo: yo con esto no quiero quedar pegada. Recordó a la figura de su padre y levantó la mano absteniéndose. Entonces el proyecto no se aprobó. Correcto. ¿Por qué? Porque necesitaba mayoría simple. Uh-huh. La mayoría simple es, si están presentes los 7 concejales, son 4 votos positivos. En este caso hubo 3 votos positivos, que correspondía a Vareiro, a Sartori y a Pereira, y 4 abstenciones, que eran de Lugo, Gómez, la concejal Makowski en este caso, y yo. Entonces el proyecto no se aprobaba. Uh-huh. Desconociendo esta cuestión, el presidente del Consejo Deliberante vota por triple vez, ¿no? Porque él ya había votado una vez, y ahora, diciendo que su voto valía doble, votó 3 veces y quedó un expediente 6-4, una locura total. 6-4 es 10. ¿Cómo? 6-4 es 10 y ustedes son 7. Sí, no, una locura por donde se lo mire. Esto lo advirtió Lugo, porque en el medio de la sesión él me dice: che, Ale, acá se está votando mal. Y yo le dije: deja que siga, porque a nosotros se nos viene acusando de que nosotros somos quilomberos, de que nosotros hacemos que el Consejo Deliberante dé vergüenza, de que nosotros gritamos, faltamos el respeto. Y bueno, en este caso, nosotros íbamos a dejar para que todo eso quede asentado en acta, porque realmente fue insólito lo que pasó. Yo te digo esto a título personal, Mario. Uno no puede estar abriendo la boca cuando pasan estas cuestiones. Uno tiene que estar atento a estas cuestiones. Realmente hay que agradecerle a los empleados del Consejo nuevamente, que le avisaron de esto al presidente del Consejo, que terminó salvando esta situación y no aprobando el proyecto. Eso por el aviso de la prosecretaria, por la intervención del asesor legal que estaba presente ahí en el Consejo. Pero realmente a mí me preocupa mucho la calidad institucional. Uh-huh. Porque uno no puede estar abriendo la boca acá. Y esto es lo que nosotros advertimos que viene pasando. Y bueno, nosotros teniendo en cuenta esta y otro tipo de cuestiones, vos bien en la apertura de la nota hablabas del diputado Pianesi. Nosotros primero vamos a tener 2 acciones. La primera es, votaron en contra del tratamiento por sobre tabla el día jueves de la resolución para expulsar a Sartori. Nosotros vamos a recurrir a la justicia con una acción de declaración de certeza, que es exponerle a la justicia misionera sobre esta situación, que no se está respetando un articulado de la Carta Orgánica, para que la justicia se expida y eso le sirva a los concejales de condicionante, que hay una medida de la justicia sobre el hecho en sí, para que ellos puedan expedirse, porque hoy lo que dicen es: no podemos juzgar, no podemos volver atrás, no se puede hacer nada. Y bueno, y ya ves vos que se derogan ordenanza para aumentos, pero no se puede volver atrás en revisar un expediente de un concejal que claramente no cumple con lo solicitado por la Carta Orgánica para estar presente. Uh-huh. Eso, y lo que te decía de, bueno, esta cuestión de estar abriendo la boca en el medio de una sesión de Consejo Deliberante y votar cualquier cosa. Nosotros vamos a pedir que también se expida los tribunales superiores sobre estas cuestiones, porque son demasiado sensibles para la institucionalidad de nuestro municipio, demasiado sensibles, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tomamos caminos judiciales para algunas cuestiones, entendiendo que, bueno, realmente no vemos avance
en el Consejo Deliberante en cuestiones que nosotros entendemos como lógica, pero bueno, el resto de los concejales no. Tengo entendido, me han dicho, de que ustedes le van a solicitar al presidente de la legislatura, al ex gobernador Oscar Herrera Watt, una reunión para plantearle esta falta de institucionalización o de calidad institucional, en este caso en el Consejo Deliberante, para ver si puede tomar algún tipo de intervención. ¿Es cierto esto, Alejandro? Sí, Mario. Bueno, viene en medida de estas acciones que te estaba comentando, porque realmente, si nosotros advertimos eso localmente, lo hablamos varias veces en las reuniones de comisiones y se sigue insistiendo en este desorden, realmente a nosotros nos preocupa qué puede llegar a pasar cuando tratemos cuestiones mucho más importantes, porque vos fíjate, acá se cayó el presupuesto del ITUREM, la ampliación de presupuesto de un dinero que ya se gastó y no se puede volver a tratar hasta dentro de 6 meses. Uh-huh. Y eso cae, vos fíjate que cae, no porque nosotros hayamos obrado de mala manera, porque nosotros pedimos que el expediente vuelva a comisión. Claro. Nosotros pedimos que el expediente vuelva a comisión, que se trate nuevamente, que se den las explicaciones pertinentes, que después podamos estar de acuerdo o no, pero las explicaciones se dan para avanzar en la aprobación de un dinero que ya se gastó. ¿Me entendés, Mario? Yo pensé que era un dinero que estaba por ingresar, o sea que el dinero ya se gastó. El dinero ya se gastó. ¿Qué problemita judicial va a tener Leo Lucas si esa ampliación no se aprueba en el Consejo Deliberante? Es que esa ampliación ya no se aprobó, Mario. Y bueno, pero dentro de 6 meses todavía estamos en un plazo del ejercicio 2024 y existe alguna posibilidad de que se apruebe y entonces salvemos la ropa, ¿o no? Te corrijo, Mario, porque ese dinero es del ejercicio 2023. Ah, estamos en el horno, entonces. Que ellos tienen que presentar ahora en el Tribunal de Cuentas. Tenían tiempo hasta 31 del marzo y el 28 de abril presentaron una nota pidiendo una prórroga que vos fijate que está totalmente extemporánea. Se tendría que haber tratado de última en una sesión extraordinaria el día 29 de abril. Y hoy ya estamos a 15 de abril, y esto todavía no se trató. Entonces, vos fijate que se llama a una extraordinaria para aprobar el cambio del logo del Consejo, que quedó muy lindo, pero no se llama a una extraordinaria para tratar tema tan importante como fue la prórroga de una memoria y balance o de una ampliación y un presupuesto. Son cuestiones realmente, Mario, incoherentes por donde uno se la mire, y si uno le suma que el presidente del Consejo vota 3 veces un proyecto para ganar, porque esa fue la intención, ganar, nosotros damos en un sale y dice quien pueda. Sí. En este orden de cuestiones, nosotros pedimos una reunión con el presidente de la magistratura provincial, entendiendo que es el mandamás político de algunos sectores políticos locales, para que tome intervención en estas cuestiones y brinde él el apoyo necesario para que esto no siga sucediendo, ya que no se tiene en cuenta lo que nosotros proponemos todo el tiempo, ¿no? Claro, que se respete la institucionalidad. Si el Consejo Deliberante decide una cosa o requiere información para transparentar los actos de gobierno, que no me vengan a querer engañar y votando, cuando hay 7 concejales terminan votando 10. O sea, ¿y los otros 3 de dónde aparecieron? ¿No? Es complicada la cosa, ¿eh? Por eso te digo... Mario, que esto era preocupa. Para justificar el gasto del ejercicio anterior.
O sea que al presupuesto de Leo Lucas, que hoy lo consultamos sobre el tema, dijo, no, el presupuesto ya fue aprobado a principio de año. Ahora me estoy yendo a San Pablo y no puedo hacer declaraciones, pero le quedan colgados 14 millones de pesos que hay que ver cómo lo va a justificar o va a tener que pagar una multa por ese dinero. ¿O qué puede llegar a pasar con él? ¿Y realmente eso no te cierran las cuentas en el Tribunal de Cuentas? ¿Y qué pasa? ¿El Tribunal de Cuentas te pone solamente una multa o te inicia una causa judicial? Y bueno, nosotros justamente nos asesoramos en materia, ¿cómo se llama? En materia económica en estas cuestiones provinciales, porque no es solo jurídico, sino sí, que es jurídico contable, y tenemos varias interpretaciones de esto. Nosotros vamos a tomar la más conveniente. Entendemos que acá hay una cadena de responsabilidades. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el tema de disculpame que mezcle las cosas, Mario, pero con el aumento del boleto. Nadie explicó por qué se le da un 75% más a la empresa cuando nosotros ya habíamos aprobado eso en enero y en todos lados está publicado que... Pero vos sabés, Alejandro, sin querer defender a la empresa, pero vos sabés que hubo una inflación, hubo una reactualización de precios y realmente que había que corregirlo. Una cosa es lo que se aprobó hace por diciembre, seguro, por eso, y ahora necesitaba hacer un retoque. Y, por eso, vos fíjate que esa aprobación nosotros la dimos en enero. Sí. En enero, el criterio fijado, porque nosotros nos reunimos todos los concejales en enero para fijar un criterio, fue decir, tenemos que tener en cuenta la inflación o la inflación que se va a acumular en enero, porque seguramente después nos vamos a volver a juntar en uno, dos o tres meses. Entonces, nosotros ya tuvimos en cuenta la inflación de enero. Acá venía febrero, marzo, y si querés agregarle abril, y ese acumulado iba a representar un 45%. Ajá. Vos fijate que al día de hoy el colectivo a El Dorado vale 3 lucas y a Catarata vale 5 lucas. Si a Catarata vale 5 lucas, nosotros entendemos que el urbano puede llegar a costar un poco menos. Bueno, estas son las cuestiones en las que se establecen los criterios que realmente acá no se establecieron. Los dos concejales, Pereira y Sartori, le fijaron un precio sin que se discuta. Por eso nosotros volvimos a pedir que ese proyecto vuelva a comisión y no le votamos en contra. Cuando a mí me preguntan, che, ¿por qué ustedes se abstienen y no votan en contra? Porque realmente nosotros lo que queríamos era participar de la discusión, fijar un criterio como lo fijamos anteriormente, porque yo me hago responsable. El aumento del boleto anterior, yo propuse los números y amén de unos cambios menores salió de esa propuesta. Entonces, ahora esperábamos exactamente lo mismo, no pasó, no explicaron al despacho, no explicó tampoco el presidente. Esto quiero hacer una salvedad, con el presidente anterior del Consejo Deliberante, cuando había o se solicitaba que el miembro informante explique y nadie explicaba, el presidente anterior bajaba, ponía la cara y explicaba. Bueno, esta situación no está pasando en este momento y es un desconcierto total. Y nosotros, yo quiero fijar esta posición porque nosotros tenemos una actitud dialoguista, nosotros queremos entender, por eso pedimos explicaciones, nosotros no queremos ser tildados de contrera, sino queremos aportar en la discusión, pero realmente, si vos no permitís que el proyecto vuelva para discutirse, porque no se discutió, y después querés ganar a toda costa hasta cuando no te dan los votos, y bueno, para nosotros es preocupante la situación, ¿no? Claro, sí, tenés razón. Hablemos de cosas importantes. ¿Es verdad que Cenicienta fue intoxicada por uno de los 7 enanitos? Digo, no sé, es para sacarte un poco de contexto y reírnos un rato, ¿no? Porque me parece que cuando uno plantea cosas que requieren cierta discusión, otros te plantean esto como el tema más importante que todavía no ha tenido una respuesta, ¿no? Para cerrar con vos, y quiero pedirte tu opinión si es que la tenés, no sé si escuchaste hablar de este Quito, el TikToker
Quito del Dorado, que lo detuvieron el fin de semana. Si tenés algo de información o opinión al respecto, porque se dicen muchas cosas, entre ellos se dicen que es a lesionarlo porque ha criticado a muchos dirigentes de la renovación. Mirá, yo te doy una postura en particular, ¿no? Vos verás por ahí mis redes sociales, yo he hecho crítica todo el tiempo sobre situaciones que me han parecido o injustas o que no tienen el tratamiento correcto. Uh-huh. A mí nunca me han querido apretar por esta situación. Si bien el tenor de las denuncias mías siempre han tenido un respaldo o una argumentación, yo realmente he compartido algunos videos del personaje este en cuestión. Dicen que los allanamientos tienen que ver por cuestiones judiciales muy sensibles que se le han hecho, y evidentemente hay una orden judicial para estas cuestiones. Si no la hubiere, o la justicia no puede justificar esta detención porque lo fueron a buscar a su domicilio, primero es preocupante. Yo no he visto ningún, ¿cómo te puedo decir? Ninguna. Según la carátula del expediente, ¿qué es lo que dice Sol? ¿Que es por intimidación? ¿Cómo es? Intimidación pública y amenazas. Y amenazas que él habría hecho. La causa. La causa, ¿no? Nosotros estamos intentando hablar con el abogado. Lo que pasa es que nadie sale. O sea, yo me parece bien que se amplíe. También otra de las cosas que llama la atención es que la policía impávida se queda ahí esperando, ¿viste? Que el tipo haga toda su declaración como después, para después llevárselo preso, ¿no? No sé. Pero ¿será que la policía también está diciendo, che, muchachos, no nos aumenta el sueldo y nos movemos espacio? No sé. Él declaraba que él le prestaba o le regalaba cubierta a los móviles policiales ahí en El Dorado. Uh-huh. La verdad que la situación es bastante compleja. Yo generalmente, para emitir una opinión, tengo que tener certeza sobre las cuestiones, o si no es muy sensible. Claro. Sí, sí. Nosotros tenemos mucha gente que hace denuncia, y después a la hora de presentar pruebas es flojita de papeles. Claro. Entonces, vos sabrás, Mario, que no es mi intención ni estoy cerca de defender al intendente, pero cuando vos al intendente le hacés partícipe de una cuestión, tenés que probar, claro, con eso papeles. Y tenés que tener pruebas. Sí, tenés que tener pruebas. Sí, sí. O si no, cualquiera puede hablar gratuitamente de cualquiera. Claro. Esa es mi posición, ¿no? Sí, sí. El respeto institucional primero, porque cuando nosotros nos dirigimos a las personas, están representando una institucionalidad. No sé, yo en este caso, por hacerte un comparativo, yo no hablo de Javier Vareiro como persona, yo hablo de Javier Vareiro como presidente del Consejo Deliberante, que cumple una determinada función y que en este momento no la está cumpliendo bien. Entonces yo hablo de eso, no me refiero a él como persona, que será excelente y que realizará una tarea excelente como la viene haciendo en la cuestión de la administración de bomberos, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Eso por ahí lo quiero dejar en claro, que las cuestiones no son personales de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. Es un cuestionamiento a la gestión y a la administración. Totalmente. En este caso, de la legislatura local. Así que bueno, Totalmente. Queda claro que van a recurrir a la justicia por el tema Chito Sartori, y van a recurrir al presidente de la legislatura para notificarlo de esta situación, para que mañana nadie se haga el distraído, porque después de la pausa vamos a escuchar declaraciones del concejal Rodrigo Lugo, donde dice, en Posada saben lo que está pasando en Iguazú. Claro, si todos los operadores políticos importantes miran hacia Iguazú, aparte entendemos nosotros que la gran apuesta de la renovación para pelearle y disputarle el poder al intendente fue el concejal Vareiro. Entonces, todos saben lo que está pasando, todos entienden lo que está pasando. El problema es que, bueno, nadie me avisó oficialmente. Nosotros queremos evitar eso y queremos avisar oficialmente. Bien, gracias.
Un abrazo, chau chau. Gracias. Ahí estábamos, el diálogo con el concejal Alejandro Verón. Y esta última sesión, y me parece que todas las sesiones están sacando chispas, ¿no? Hay que ver, hay el caso de Raquel Makowski, parece que le tocaron en grado la conciencia, dijo, no, yo en esto no voto, y no autorizó la ampliación del presupuesto, y ahora Leo Lucas tendrá que ir a dar explicaciones al Tribunal de Cuentas. Ahora no sé cómo se resuelve esto, si con una multa, o se inicia una causa judicial para que se expliquen por qué se gastaron 14 millones de pesos de más. Porque si hay algo grave en la administración pública, yo no sé si esto se tipifica como malversación de fondos. Y eso te puede llevar en cana. No sé si este es el caso. Ya volvemos.